Hola, ahora estamos en la charla para hablar con Juan Martínez de su última película. Bueno, no es la última película, pero es Lobos de Arga. Que, bueno, ¿cómo conocí a Juan? Yo estaba en Fantasía el 2012 y estaba con mi novia y fuimos a ver una película que era un hombre o una película de hombre lobo española. Para mí era como vamos a ver una película de hombre lobo en España. Y fuimos a una película impresionante que, bueno, yo me reí mucho. Yo amé el perrito, el personaje, la mascota. Y bueno, Juan dio una charla de pregunta y respuesta de cómo se hizo la película y todos los procesos. Y también que después lanzaron un cómic. Después yo, Juan, no, traté de hablar con él, pero se fue a comer de alguna parte. Entonces ahí quedé como el lazo con él y siempre como que he admirado esta película y he admirado como el trabajo que ha hecho él, justo que después hizo un corto con ABC del Horror. Entonces, nada, pues Juan, darte las gracias por aceptar la invitación. Sé que estás de vacaciones en Francia, disfrutando del COVID francés. Sí. Y eso, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a No, su bueno, casa. gracias a vosotros. Me ha hecho mucha ilusión, me ha hecho mucha ilusión que porque la película ya tiene tiempo, entonces que de repente te acordaras de ella y que me invitaras, me hace mucha ilusión. O sea, que estoy encantado de estar aquí. Y Buenísimo. como muy bien dices, como hay COVID, como estoy en Francia, pero hay COVID ahí fuera, prefiero estar aquí dentro. O sea, que no te preocupes, estoy bien aquí. Claro, claro, si hasta ahora está más sola afuera. Efectivamente. Sí. Cuéntame, esta película, ¿cómo fue que el proceso, cómo tú llegaste a ella? ¿Fue una película, la escribiste tú, con un amigo, o fue por encargo? ¿Cómo fue que nació el Lobo La de Arga? película escribí yo. Esto fue una, es una historia que cuando la cuento la gente no se la cree, pero es completamente cierta. Hace 10 años, o yo qué sé, hace muchos 10 años o por ahí, me fui a una casa en el norte de España que tiene mi hermana, que era como entonces era como mi refugio para ir a escribir. Y entonces es una casa que está en medio de la nada, rodeada de bosques y tal y cual. Y me fui a escribir otra historia. Tenía una historia en mente que quería escribir, que era básicamente una historia súper dramática, terrible, acerca de un hombre que pierde su familia en un accidente de avión. Era como súper miserable. Y me fui allí yo con mi perro y me puse a escribir esta historia. Y al cabo de una semana decidí que no quería escribir más esta historia tan miserable. Me estaba deprimiendo mucho escribiendo la historia de este pobre hombre. Entonces, como ya estaba allí y me iba a quedar, dije, pues voy a ver si escribo otra cosa. Y por las noches paseaba al perro por estos bosques que había alrededor de la casa y de repente empecé a pensar, digo, joder, ¿y por qué no escribo yo algo así que algo de terror, algo así de lo que me gusta a mí, que sea algo de terror y tal y cual? Y se me ocurrió de repente una noche escribir un guión de hombres lobo. Eso es lo que hice. Ya. Y escribí este guión pensando que jamás se iba a hacer, porque como tú muy bien has dicho, hacer una película de hombres lobo española en este tiempo es como un disparate. Entonces, básicamente Sí. escribí el guión diciendo, bueno, como tengo 3 semanas aquí, voy a escribir el guión, me lo paso bien y ya está, ya fue puñetas. Y escribí el guión, la primera versión lo metí en un cajón y me olvidé. Y al cabo del tiempo, ya cuando volví a Madrid, un amigo me preguntó, oye, ¿y qué es eso que has escrito? Déjame que le eche un vistazo. Se lo pasé. Dio la casualidad que ese amigo era un director y guionista, David Serrano, que es, yo no sé si conocéis una película española, se llamaba El otro lado de la cama y Días No. de fútbol. Bueno, son películas españolas muy taquilleras, muy famosas, da igual. Y dio la casualidad de que él era el director y guionista de estas películas, leyó el guión de Los Hombres Lobos, le gustó mucho y se lo pasó a su productor, Tomás Rimadevilla. Y entonces el productor me dijo, pues vamos a producirla. Y yo le pregunté si estaba seguro y si estaba sano, quiero decir, Sí, mentalmente. está medicado. Efectivamente, sí, me llamas desde el asilo, me llamas desde el psiquiátrico, ¿desde dónde me llamas? Porque no te creo. El caso es que, bueno, sí, me dijo, me gusta mucho el guión, me gusta mucho. Él produce películas muy frikis. Por ejemplo, él produjo una película que se llamaba Karate a muerte en Torremolinos, que era Sí, una película. esa la conozco, esa la conozco. Bueno, pues esa la produjo Tomás también. Entonces, a él le gustan las películas frikis. Y nada, y entonces pues así fue el proceso. Obviamente luego tardó 2 años en encontrar, no sabes, a algún idiota que pusiera dinero en esto, porque la película era cara. ¿Cuánto es Y el así, presupuesto? ¿Cuánto fue el presupuesto? la película fue muy, bueno, vamos a ver, cara, para una película española de hombres lobo, la película costó 3,5 millones de euros. O sea, que es un... Es, Disparate. joder, es, vamos.
no es de las más caras que hacemos en España, pero era cara, sobre todo para un evento como este, ¿sabes? Que nadie sabía qué futuro podía tener una película así. Entonces, esa fue la historia, sí, así es como surgió el proyecto. Yo al principio no me lo creía, porque no me podía creer que esto estaba siendo real, hasta que todo fue Tomás, el productor, que puso, el tío dijo, por mis cojones esta película se va a hacer, lleve el tiempo que lleve, y llevó tiempo buscar el dinero, pero al final lo encontró, y así la hicimos. ¿Y cómo fue cuando tenía tenía ya el financiamiento? ¿No, nunca pensaste, o sea, obviamente lo tenías pensado antes, como director, el tema de los maquillajes, que los efectos especiales fueran de calidad, de nivel, o... ¿Eso siempre, sí, eso siempre, yo siempre tuve la idea, yo he crecido viendo las películas de Landis, viendo las películas de John Landis, de Joe Dante, cuando era mucho más pequeño, viendo las películas de Paul Massey, ¿sabes? Viendo las películas de la Hammer, estas películas, entonces, ahí todos los maquillajes eran reales, todos los efectos eran reales. Entonces, la película, vamos a ver, o sea, yo, para los que hayan visto la película, y tú, Patricio, la has visto, lo sabrás, yo no estoy descubriendo petróleo, básicamente no. La película es un homenaje a ese cine. Entonces, yo siempre tuve muy claro que yo no quería utilizar efectos digitales o si los usaba, iba a utilizarlos al mínimo. Yo siempre quise utilizar maquillajes reales, como las películas que me habían inspirado. Sí, y gracias a Dios, el productor tenía la misma idea que yo, estaba de acuerdo conmigo. Pues esa fue desde el principio el planteamiento. Siempre tiramos buscando eso. Tuvimos la suerte, además, de contar con un tipo que se llama Arturo Ribeiro, que es el que hizo el diseño de los maquillajes de los hombres lobo, que Arturo es un crack, es un tío que ha trabajado con Guillermo del Toro, es un tío que hizo el Wolfman de Benicio del Toro. Es un tío muy, muy bueno, que justo en aquel momento había creado su propia empresa. Entonces estaba súper excitado con esto, ¿sabes? Y creo que hizo un trabajo muy bueno. Insisto, con el presupuesto que teníamos, porque a pesar de que 3,5 millones suenan para mucho, pero cuando te pones a maquillar 50 hombres lobo, aquello no da para mucho, ¿sabes? Y el elemento de comedia siempre estuvo en el guión, desde partida, ¿no? Sí, siempre. Yo no lo puedo evitar. Yo siempre... a mí, chico, me sale la comedia por todos lados. Yo soy un poco imbécil y me río de todo, ¿sabes? Entonces, yo siempre le veo el lado gracioso a casi todo, no a todo, obviamente. Pero sí, a mí la comedia me gusta mucho. La primera película que hice era una película de acción, pero una comedia. Esto es una comedia. No lo puedo evitar. No, y es como lo atractivo de la película, porque es una película de hombres lobos, comedia, y creo que no hay muchas. Creo que hay como siempre se toman más en serio entre comillas, que una película de hombres lobos. Sí, hombre, vamos a ver, hay dos inspiraciones que son muy obvias. Una es Un hombre lobo americano en Londres, que es una película terrorífica, pero que también es súper divertida y que te ríes un montón. Y otra es Shaun of the Dead, la película de Edgar Wright, Zombies Party, creo que se llamó en España, que también era una película que, ¿sabes?, que era básicamente una comedia, utilizando elementos de terror hacia una comedia, ¿no? Sí, entonces... digamos que son esas un poco fueron las inspiraciones más cercanas. Buenísimo. ¿Y cómo fue después cuando ya tenía la película, estaba financiada? ¿Cómo lo hicieron para el casting? Porque, bueno, yo reconozco a dos actores que son conocidos, creo, en España. Que uno trabaja harto con Alex de la Iglesia ahora. Carlos Alex, sí. Pequeñito, sí. Y otro, no me recuerdo, pero sé que conozco dos. Tres... Los tres protagonistas son famosos en España. A ver, no son Javier Bardem, pero son famosos, quiero decir. Y no, son cojonudos. Tuve la suerte de que, en vez de tirarme el guión a la cara y decirme, ¿qué cojones es esto? O sea, le pillaron el punto, les necesito muchas gracias. Carlos Areces, que es el que trabaja mucho con Ares en la Iglesia, es un mega fan del cine de terror, es un mega fan del cine de serie B, o sea que en cuanto lo leyó, vamos, se hizo una paja porque el tío creía que era lo más bonito que había leído en su vida, o sea que a él le gustó mucho. Y los otros actores también entraron muy bien, básicamente porque los Gorka Ochoa y Secund de la Rosa, los otros dos actores protagonistas, son también muy actores muy, muy de comedia, y ellos le gustó mucho el punto de comedia, ¿sabes? O sea que eso fue, yo tuve mucha, mucha suerte con los actores, porque los actores entraron de lleno en la historia, entendieron perfectamente el tono
qué había que dar, ¿sabes? O sea, no estaban confundidos. Esto es de terror, esto es de comedia. Entendieron perfectamente que podía ser las dos cosas. Y además estaban muy apasionados por el proyecto. O sea, que la verdad es que tuve mucha suerte. ¿Y esta película en qué parte de España se filmó? Se rodó más de la mitad se rodó en el norte, en Galicia. Todos los exteriores se rodaron en Galicia, Santiago de Compostela. Y luego rodamos algo en Madrid, en plató, en estudio en Madrid y algunos exteriores. Pero la mayoría fue en Galicia. El problema que tenía esta película es que tenía, bueno, no el problema, pero la dificultad, como tú muy bien sabes, de rodaje que tenía la película y lo que también incrementa el presupuesto, es que la película tenía muchos exteriores noche. Casi toda la película transcurre en una noche, ¿sabes? O en dos. Entonces había un mogollón de exteriores noche. Y eso, como tú muy bien sabes, rodar de noche es largo, cansino y caro. Y si encima le metes 4 horas de maquillaje, ¿sabes?, de hombres lobo, pues aquello ya se convierte un poco en un infierno. Pero el rodaje, la verdad es que... ¿El director de fotografía era agradable? ¿Era un tipo rápido? El director de fotografía era un ser maravilloso que tristemente ya no está con nosotros. Oh. Era un director de fotografía argentino que se llamaba Carlos Ferro, que era un tipo absolutamente maravilloso y era un tío, era rápido y además hizo una fotografía espectacular. Y además el tío se lo estaba pasando pipa, porque también venía de Argentina a hacer películas serias, un poco cansinas, de psicoanálisis. Entonces, de repente, hacer esto para él era como ir al parque de atracciones todos los días, ¿no? Y el tío se lo pasó de coña, hizo un trabajo estupendo y tristemente falleció hace un par de años. Pero bueno. Pero el rodaje fue muy bien, fue muy divertido a pesar de lo cansado, de las horas de maquillaje y de todo. El equipo tenía muy buen espíritu, fue un rodaje divertido a pesar de todo, ¿sabes?, por todo lo que estábamos rodando. O sea que fue muy bien, el rodaje fue muy muy bien, fue muy muy divertido. ¿Y cuánto tiempo fue? ¿Fue un mes? El rodaje fue 8 semanas. Ah, como una película con... Buena, sí. Una película Algunas. Pues me refiero con estándar. Algunas terribles tardaron meses en rodar. Sí, no, pero esta era como, sí, esta era como tú dices, buena. Pero sobre todo por lo que te digo, porque teníamos muchas noches de rodaje exterior, que son un coñazo, y muchas horas de maquillaje. Eso fue lo más complicado de todo. Sí, y el... Cuando ¿cómo fue el tema? Bueno, siempre creo que te lo pregunté en Fantasía. ¿Cómo fue el tema de trabajar con un perro? O sea, ¿cómo se trabaja con un perrito? Lo mejor que el perro para mí cerraba la película. La madre que parió al perro, con todo mi respeto. El perro es maravilloso y el perro en esta película es la prueba de que el montaje hace milagros. Si entiendes lo que quiero decir. Gran frase. El montaje hace milagros y el perro es la gran prueba. El perro fue una pesadilla, básicamente porque el perro, como dicen en Inglaterra, bless him, el perro era un pobre perro, o sea, el perro es una amiga, y además a mí me encantan los perros. O sea, el problema fue que el adiestrador, que era un santo varón y era muy majo, pero bueno, pues tampoco era el mejor adiestrador del mundo, le enseñó a hacer los movimientos que el guión pedía. Yo me reuní con él, le dije más o menos cómo iba a filmar estas cosas, él entrenó al perro, pero básicamente entrenó al perro para hacerlo todo junto a él, a su lado. Entonces claro, el primer día cuando ponemos la cámara y le digo al tipo, pero tú tienes que salir de cuadro, usted va verde, usted se pinta verde. Claro, dije, pero ¿puedo estar aquí? No, ahí tampoco. Y claro, al final el perro no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Fue un poco complicado. Insisto, el perro era maravilloso. Era que el entrenamiento del perro no fue el adecuado. Pero estoy de acuerdo contigo en que al final lo que importa es el resultado y creo que el perro está muy bien en la película. Sí, sí. Pero fue un poco infierno. Y además, como el perro en la película se llama Vito, que era el nombre de mi perro entonces. Ah, ya. Le llamé como mi perro. De hecho, yo me acuerdo que me imaginé, con mi novia, mientras veíamos la película, pensamos que
podría ser que el perro era tuyo, o sea, era como tu perro. No. A mi perro no, o sea, lo de llevar a tu perro a rodaje para hacer un protagonista es como lo de meter un equipo a rodar en tu casa. No. Eso no. Lo siento, pero no. Es como llevar a tu hijo a hacer una película. No. Oye, y después el tema, terminaron la película y el montaje, ¿cómo fue? ¿Pasó un tiempo? ¿Retomó la película? ¿Fue inmediato? No, el rodaje fue muy bien, terminaron, fue todo muy bien hasta la distribución. Pero ya llegaremos a ese punto. Vamos a contar las cosas bonitas y luego hablamos de las feas. No, el rodaje fue muy bien, ya te digo, Tomás, el productor, fue increíble, fue el tío, se portó, hicimos todo, más o menos todo lo que hicimos, con una medida. El montaje fue muy bien, el montaje llevó tiempo porque también había cosas digitales, había muchos cables que borrar, cosas de ese tipo y tal y cual. O sea que el montaje y la postproducción llevó un tiempo. El montador, Nacho Ruiz Capillas, que es un genio, hizo un trabajo excepcional, yo creo. También la música de Sergio Moure, la música, creo que cuando empezamos a poner la música, aquello creció, ¿sabes? Bueno, esto tú lo sabes también, Patricio, que de repente tú ves tu película y la montas y la escribes, y de repente cuando le pones la música dices, joder, pero si es que esto está bien, si lo que he hecho está bien, ¿sabes? La música funciona muy bien. Entonces todo eso llevó un tiempo, pero fue muy bien, fue todo muy bien. O sea, la postproducción fue bien, no tuvimos ningún problema, un poquito larga, pero fue bien. Sí, el problema... ¿Cuántos meses fueron? ¿Como 6 meses? Pues déjame que me acuerde. Yo creo que acabamos de rodar en noviembre. No, fueron menos que eso. Fueron 3 o 4 meses, yo creo. No, menos. No, ¿qué coño? No, menos. Fueron 3 meses y medio, yo creo. 3 meses y medio, pero tú sabes luego que de repente las mezclas se pasan un mes después o lo que sea. Pero digamos que full time fueron entre 3 meses y 3 meses y medio, más ya. O menos. Buenísimo. Y luego además, perdona. No, continúa. No, que luego además, como tú sabes, de repente tenemos 3 meses y medio, entonces de repente se habla de una fecha de estreno, entonces tú corres porque hay una fecha de estreno y de repente dicen que no, que la fecha de estreno se ha cambiado, ya tienes 6 meses para hacer más cosas o lo que sea. Entonces, pero bueno, estas chorradas que pasan siempre, ¿no? Que las fechas de estreno se mueven y con eso se mueven un poco también las fechas de postproducción. ¿Y la Premier Mundial, creo que lo hicieron en Sitges o fue aparte, sí, o fue en otro lugar? No, la Premier Mundial fue en Sitges, fue en el Festival de Sitges. ¿Pero fue una Premier Mundial o no? ¿Fue como cuando las que abren, las que cierran o fue la...? No, ya, joder, ya me hubiera gustado. Íbamos, en un principio, íbamos a abrir el festival. Claro, porque era una película española de Hombre Lobo que nos había hecho desde Paul Nassi. Entonces dijeron, pues sí, que abra el festival. Pero luego de repente vino otra película gorda española que era coproducción con Alemania y tal y cual, y esa fue la que abrió el festival. Nosotros abrimos una segunda noche, creo, yeah, y fue muy bien, tío. Como te imaginarás, yo estaba cagado de miedo porque era la primera vez que... ¿En qué parte fue? ¿Fue en el hotel o fue en el...? En la sala, ¿cómo se llama? El cine del festival. Ya. Donde se proyectan todas las películas, vamos, en la sala grande. Ah, es como cuatro, bueno, cuando he ido yo es como siempre es como cuatro salas de cine, la que está en el hotel. El primer pase siempre, las de las películas en concurso, que yo recuerde, el primer pase se pasa en la sala grande. Sí, eso me refiero, fue la sala grande. Sí, en esa sala, perdona. Sí. Luego creo que se hicieron 2 pases más en salas más pequeñas, ¿no? Vale. Uh-huh. Y yo estaba cagado de miedo, era la primera vez que se pasaba la película con público, no sabíamos la reacción que iba a tener. Una película de 3 millones de euros. Y sobre todo, además, de repente había empezado a ver en internet, de repente había empezado a ver gente hablando mal de la película sin haberla visto, ¿sabes? Como, qué raro, coño, raro. Efectivamente, qué raro, ¿verdad? Fake news. ¿Qué coño es esto de una película de hombres lobo española dirigida por este tío con Garga Ochoa? Entonces, de repente íbamos un poco abojonados. Y cuando la sala estaba llena... Tío, está muy mal que lo cuente esto, pero yo estaba sentado al lado del productor, de repente acaban los títulos de crédito de comienzo y la gente se pone a aplaudir. Y de acuerdo que pensé, ¿pero por qué están aplaudiendo si la película acaba de empezar? Y
aplaudieron como 12 o 13 veces durante la proyección, tío. Pues, oye, yo creo que el productor y yo nos abrazamos diciendo, Dios mío, o sea, joder, la película gusta y tal. Y luego recuerdo que mucha gente a la salida del público, comentando estas cosas que había pasado en internet, de que la gente en internet estaba hablando mal de ella y tal, igual, decían, el problema es que la prensa, la forma de que se está, que la campaña que se está creando para lanzar la película está dando una impresión equivocada de la película. La estáis vendiendo, o la están vendiendo el departamento de marketing como una película tonta, como una comedia idiota. Y me decían los espectadores, y no es eso, es una comedia, pero no es una comedia idiota. O sea, es una comedia y también es una película de terror y tal y cual. No sé, no sé cuántos. Por eso los tíos me decían, deberíais intentar cambiar un poco el marketing, porque eso es un poco lo que la gente está haciendo, que la gente esté un poco cabreada en internet. Pero bueno, el caso es que fue, la producción fue muy bien. En Sitges fue muy bien, fue todo muy bien y fueron happy moments que duraron muy poco. Y luego la peli estuvo en Fantasia y después me dijiste que estuvo en Inglaterra, en el... En festivales la peli ha ido de coña. O sea, estuvimos en como 20 festivales, ganamos premios en Fantasia, ganamos premios en México, ganamos premios en Edimburgo. O sea, la película en festivales de terror, como tú sabes muy bien, hay un mogollón de festivales de terror en el mundo, Suspenso entre ellos, por supuesto. Y estas películas, joder, pues los festivales les encantan. Entonces, yo me hice medio mundo con la película. Estuve en Corea, estuve en Israel. Recuerdo, el de Corea. Me acuerdo que estuve en Corea, sí. Efectivamente, o sea, que un mogollón de festivales. Y la película fue muy bien. Fantasia, bueno, tú ya conoces Fantasia, con Sitges es el festival más importante de terror en el mundo. Y la gente de allí, que es absolutamente maravillosa, ¿sabes? Y el público, tío, que el público de Fantasia. Lo que hablábamos, las presentaciones de Mitch de las películas. Las presentaciones de Mitch y todo. La experiencia de festivales fue una maravilla. Fue muy bien, muy bien. Pero no, es muy largo de explicar y es muy deprimente. Entonces, claro, porque la peli después salió en cine. No, se estrenó en España en cine y fue un desastre, ya. Básicamente. Fue un desastre por muchas razones. Primero, porque la compañía, la productora que había producido la película, había sido absorbida por una compañía enorme, que también era distribución y exhibición. Entonces decidieron que ellos iban a distribuir y a exhibir la película y no tenían ninguna experiencia en esto. Y además estaban a punto de entrar en números rojos. Entonces, básicamente, una película que había costado 3,5 millones, creo que se gastaron 50.000 euros en promoción, que como tú sabes es muy poco para hacer una promoción de la película. Y además cambiaron la fecha de estreno 3 veces y decidieron estrenarla, creo que fue en el fin de semana entre el estreno de Spider-Man y Batman. Entonces, claro, o sea, yo la película fue en taquilla, fue muy mal. Yo me pillé un cabreo terrible, por supuesto. Fue después de lo bonito que había sido toda la experiencia y fue un poco deprimente. Me salvó un poco, la moral me la salvó los festivales y cómo funcionó la película fuera. La moral, sí. Y la película después se editó en Estados Unidos, ¿cierto? No se editó. Ese es uno de los grandes misterios. No, este es uno de los grandes misterios de la distribuidora también, que son unos genios los tíos. La película se ha distribuido en salas y sobre todo en Blu-ray, en DVD, en Japón, en Corea, en Filipinas, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en todos lados, menos en Estados Unidos, porque un genio de agente de ventas decidió en Sitges, después del primer festival, vendérsela directamente a HBO Latino y HBO Latino compró todos los derechos de distribución, con lo cual nunca se vendió en Estados Unidos. Cosa que a mí me da mucha pena porque en los festivales de allí funcionó muy bien. Pero bueno, chico, ¿qué se le va a hacer? Cosa de distribución. Efectivamente. ¿Qué te voy a contar a ti que tú no sepas, ¿no? Yo estoy aprendiendo a poco. Bueno, No. Tus películas tienen una distribución cojonuda, que yo sepa, y se están vendiendo a todo el mundo, ¿no? Sí, pero son películas pequeñitas. Bueno, pero perdona, pero Hidden in the Woods ha tenido una distribución internacional brutal, ¿no? Sí, pero siguen siendo películas, al final son como tratos como... un amigo hablamos que ya las plataformas se están convirtiendo como... Tus películas al final siento como Uber, como...
porque en Amazon, el Amazon nunca, no te pagan como Uber, así cuántos minutos vieron tu película. Al final es como entre un Uber o un YouTuber. Entonces, es una mutación rara. ¿Y cuánto, alguna experiencia como graciosa o rara que pasó en el rodaje? Ah, pues chico, no, es que no, yo soy, tengo una memoria terrible para estas cosas. Pues es que no te puedo contar así nada. No te acuerdas de nada, sí. No, hombre, pues sí, pues no, pues básicamente, como tú muy bien sabes, los rodajes de noche, acabar de rodar a las 6 de la mañana y medio equipo y los actores que eran jóvenes se van de marcha. Se van de marcha y vuelven al hotel a las 6 de la tarde y tienen que rodar a las 8 de la tarde, por ejemplo, cosas así. Pues, o encontrarte un actor durmiendo en el decorado porque no se ha acostado. En fin, cosas que es mejor no nombrar. Pero no recuerdo así. Yo es que tengo muy mala memoria para estas cosas. Recuerdo que una vez hablé con este chico, el director, el chico que está dirige ahora La Casa de Papel. ¿Cómo se llama? El pequeñito, el director. No me acuerdo. Es que no me acuerdo. Bueno, se olvidaron ahora el nombre. Bueno, porque son de los amigos de Borja Crespo, de todo el grupo. Sí, ya sé, pero Nacho, es que no me acuerdo. De Nacho Cerro. Me contó Jorge. Que Borja es un freak, pelo largo. Sí, no, Borja le conozco, sí. Pero me contaba, no me acuerdo el nombre ahora, se me olvidó. Él hizo una película una película en el sur de España, en un bosque, con... se me olvidó el nombre. Ay, coño, ya joder, con Gary Oldman. Sí, con Gary Oldman. Y me contaba que todo el rodaje... Coldo se llama. Coldo Serra, sí, él. Y me contaba que el rodaje fue bien complicado porque les tocó lluvia y no paraba de llover, así. Entonces, no, como... fíjate, yo dos anécdotas que me acuerdo ahora divertidas no son de rodaje, son de festivales. Hay un festival, el Festival de Cine de Terror de San Sebastián, no sé si le conoces. Sí, lo conozco. No es el festival gordo de San Sebastián. No, el de terror. Este. Es mi festival favorito del mundo, básicamente porque el público es una panda de animales de bellota. O sea, básicamente, tú llegas allí, a mí el director del festival, que es un tío que entró, me lo explicó y me dijo, nos invitaron a mí y a los actores, dijeron, si no habéis estado aquí nunca, estar preparados, porque esto es un poco diferente. Básicamente, el público se dedica a insultar la película. Da igual lo que esté pasando en escena. O sea, empiezan a comentar. Todo el público va fumado y puesto de cerveza. Van todos fumados de marihuana y de cerveza. Entonces se dedican a soltar gracias a la película, a ponerla a parir, a mandarla a tomar por culo. Pero ¿quién ha hecho esta mierda? No sé quién es igual. Entonces, claro, a pesar de que nos avisó, yo a los 15 minutos estaba casi llorando en la sala. Porque los espectadores estaban diciendo unas barbaridades. O sea, pero si es que no les está gustando nada. Y el director me decía que no, que es que son así siempre, tal y cual. Y luego nos dieron el premio. El premio del público. O sea, que yo recuerdo que pensaba, si nos dan el premio del público a nosotros, con lo burros que han sido, imagina cómo han debido ser con las otras películas. Pero bueno, esta es una. Y luego otra muy divertida en un festival. Yo creo que tú estuviste en Bruselas también, en el Festival de Cine de Bruselas. No para la época que estuviste tú. No, pero tú has estado en el festival. Sí. ¿Tú conoces, te han hecho cantar cuando presentas la película? No. Bueno, pues allí a mí lo que me contaron es que tiene una tradición que el director cuando va a presentar la película tiene que cantar una canción, tiene que coger el micro y cantar una canción. Entonces yo obviamente me cagué de vergüenza, canté dos estrofas de no me acuerdo qué y salí corriendo. Pero justo el mismo día estaba William Friedkin, director del Exorcista, y le pegó a todo presentando Killer Joe, y el tío se cogió el micrófono y cantó dos canciones enteras y no había forma de echarlo del escenario porque se estaba pasando teta el tío. Esos son dos momentos graciosos de festivales, pero bueno. ¿Y cómo fue después esta película? ¿Cómo fue que terminaste después de dirigir un corto en ABC del Horror? ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, muy bien, eso fue justo, fíjate, me había mudado, fue dos años después de esto, creo, me había mudado a Inglaterra. Estaba en Inglaterra y Mitch,
Mitch Davis de Fantasia, que tú sabes es uno de los coproductores de A veces The Abyss of Death. Son como 50, sí. Sí, efectivamente, es uno de los 50.000, es una sí. de las letras del alfabeto. De ah, ya sí, eso sí. Hay 28 productores también. O sea. Sí. Entonces, un día me llamó y me dijo, oye, ¿te interesa hacer esto? Y yo le dije, sí, en principio sí, sí me interesa y tal y cual. Entonces me dijo, y luego me llamó, ¿cómo se llama? El otro productor, el de New Zealand, de Nueva Zelanda. Ya, sí, sí. El que hizo la película ahora con el chico, el sí. coño, ¿cómo se llama? Bueno, Thompson, sí, con Alaya. Sí. Ann Timpson. Entonces me llamó Ann Timpson y me contó la historia y me dijo, ¿te apetece hacerlo? Y dije, sí. Y dice, bueno, ¿sabes cómo es esto? Y yo, pues no. Entonces me dijo, vale, te damos $5,000 y tú tienes que hacer, puedes hacer lo que te dé la puñetera gana, ¿vale? Pero tu presupuesto son $5,000. O sea, si te tienes que gastar más, te lo gastas tú de tu bolsillo, eso es cosa tuya. Y te dijeron, lo único que tenemos es que tienen que ser 4 minutos máximo y que tiene que haber al menos una muerte violenta en la historia. Esas eran las condiciones. Te dan $5,000, 4 minutos máximo y al menos una muerte violenta. Entonces, primero escribí otra historia y se la mandé. Y entonces me dijeron, nos gusta mucho, pero el problema es que hay otra historia ya hecha que es muy parecida. Y entonces vine con la idea, yo no sé si has visto tú el corto. El sí, corto es básicamente... Sí, sí, sí. Y de hecho, es false split. Lo podemos compartir con el público porque lo tienes en Vimeo, en tu Vimeo. Entonces, después puedo compartir. Sí, sí, sí. O te lo mando, si lo queréis poner arriba, te lo mando y... Vale, vale. Y es básicamente, son 4 minutos, pero es en pantalla partida. Es todo en pantalla partida. Entonces, sí, a mí me recordó esa película de Miguel Ángel Vivas, creo que se llama, Secuestrado. ¿Cuál? Ah, sí, 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 tiene razón. O sea, la parte de, me recordó como el estilo un poco. Porque, sí, bueno, sí, no está la película, pero tiene un momento que se unen. Sí, 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 sí. Y nada, y así lo hicimos. Me costó un poco porque yo acababa de mudarme a Londres, entonces yo no conocía a nadie en la industria en Londres. Entonces tuve que, gracias a Dios, encontré un productor, se llama James Harris, que es el productor de Cognis vs. Zombies y ha producido ahora la del tiburón, ¿cómo se llama? 47 metros... Es buenísima, la vi hace poco. La de Johannes, sí, bueno, pues él es el productor. Ya conocí a James... James me puso en contacto con otra gente y tal y cual y conseguí que el equipo trabajara gratis, lo hicimos en 2 días. Sí, pues te voy a decir, con $5,000 en Inglaterra... Nada, o sea, en Chile yo creo que se puede, pero en Inglaterra nada. No. Trabajamos, lo hicimos en 2 días, creo el productor Ben, el otro productor Ben Jacks, creo que pagó los camiones, material eléctrico y algo más, pero el resto fue todo gratis. El equipo trabajó gratis, consiguió las salas de montaje y de postproducción gratis, todo gratis. Gracias a Dios que encontré a esta gente, porque si no, no lo podría haber hecho. Y nada, y se lo mandé y funcionó muy bien, les gustó mucho y... El corto es buenísimo. Bueno, sí, gracias. Estoy muy contento. Una consulta, ¿el actor no sale en Kill List o no? No. Ya. Es parecido entonces. Se parece, bueno, es que son ingleses, se parecen todos mucho. Son todos muy pálidos, son todos muy pálidos y muy altos. Sí. Los actores ingleses son todos como John Cleese. Entonces, claro, me sorprendió con $5,000 en una película, bueno, un corto en Inglaterra es como una aventura. Sí, no, pero ya te digo, tuve mucha suerte por eso, porque los productores han trabajado en esto mucho tiempo, conocían gente y tal y cual, y ya sabes cómo es el mundo de los cortos. O sea, es como cuando yo hice los cortos en España hace tiempo. Es tiras de gente joven, sabes, que está empezando, que es una buena práctica para ellos y que les, de alguna forma te estás aprovechando de ellos, pero también les estás ayudando a crear experiencia, ¿sabes? Sí, es verdad. Tuve mucha suerte ahí. Y bueno, y esa antología se distribuyó, tuvo una distribución muy buena. Sí, sí, oh, joder, mucho mejor que la película de los hombres lobo, ya te digo. Sí, 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 sí. No, ahí todo sí. Fue muy bien, sí. Sí. Hombre, yo creo que hay algunos muy buenos y otros no tan buenos, pero claro, sí, es que son 27 cortos, entonces pues algunos demasiado. Son buenos y otros no. Claro. Yo la vi por parte, la vi como que fue una serie, así como 4 tandas, sí. o 3, 5 tandas. Sí. Claro, que además es lo maravilloso, que ves 4, te paras, te vas a cenar, vuelves, ves otros 4, o sea que sí, sí. Pero en general yo creo que estaba muy bien. A mí me gusta mucho el corto que hay después mío,
Yo no sé si lo viste, es el de Jerome Sable, que es V for Vacations, el de los dos tíos con las dos prostitutas tailandesas en una habitación de hotel. Ah, ya. Sí. Ese corto era buenísimo, macho. A mí ese me gustó mucho también. El favorito, el de mí era el de, no sé cómo se pronuncia bien en francés, Javier Gens. Oh, hostia. El de la babysitter. Sí, sí. Y después estos otros chicos, los de Vanish Wave, esos chicos que no sé de qué país, son como de Polonia o Hungría. Que creo que el último corto de toda la saga. El del embarazo. Buenísimo. Sí. Hay algunas piezas maravillosas en esa película. O sea, hay otros que son como un paneo y ya está, listo. $5,000 al bolsillo. Sí, bueno, imagino que habrá alguno de ellos pagó el alquiler de su casa de ese mes con los $5,000. Pagó las cuentas, ¿eh? Efectivamente. Yo no, pagó la visa con los $5,000 y se hizo un plano de su niño en el dormitorio. Pero nosotros no. ¿Y en qué estás ahora? Como para que sepan lo... Tengo un proyecto, estoy con una película, se llama Snowflake, que es otra película también de género, un poco es una mezcla de home invasion con desastres naturales, tengo el proyecto con un productor canadiense, un productor inglés, para rodarla en inglés, y si Dios quiere y todo va bien, rodaremos el año que viene. Pero ya veremos, cruzamos los dedos. Y luego estoy escribiendo, también escribiendo por encargo. Escribiendo cosas para España, ¿sabes? Para otros directores y cosas así. Eso es lo que estoy haciendo. Pero como para mí como director, el próximo proyecto, si Dios quiere, es este, Snowflake. Ya. Aquí me preguntan por interno, ¿a quién descata? Bueno, ¿qué proyecto tienes para ti como director? Ya te lo pregunté. ¿Tienes algún festival de cine favorito? Ah, suspenso. Hoy suspenso. Hombre, joder. Es como cuando sale a comer a un restaurante bonito, después termina borracho y termina hablando con los mendigos. Así, sí, no, suspenso. ¿Pero qué coño? No. Esa pregunta es como, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Sí. A suspenso. No, hombre, a ver, yo, Sitges y Fantasia tienen un lugar especial en mi corazón porque Sitges, ahí estrenamos la película y nos dio una alegría muy fuerte. Y luego Fantasia porque es maravilloso, porque es un festival genial. Es una experiencia. Efectivamente, porque también nos dieron el premio del público. Entonces también fue una experiencia muy cojonuda. Eso me lo perdí. Y además, para mí son 3 semanas de película, es como demasiado. Claro, pero es acojonante. Pero, y tú esto también lo sabes, los festivales de cine de terror son maravillosos porque no tienen nada que ver con la seriedad de los otros festivales de cine. Sí, pues el eso público, lo bueno. Claro, el público va a divertirse, va a pasárselo bien, y el público es súper agradecido. Y aunque hagas un truño de película... La gente es agradecida y se lo pasa bien. O sea que, en general, todos los festivales de terror, todos son maravillosos y el ambiente es cojonudo, ¿sabes? O sea que hombre, pues sí, Fantasia, Sitges, pero me apuntaría a cualquier festival de cine de terror, porque el ambiente siempre es genial. Buenísimo. Buenas palabras. Y otra pregunta tenemos. Tú como cineasta, bueno, como realizador, ¿cuáles son tus directores referentes? Esta es una pregunta muy jodida, macho. Entonces, sí, la típica. Sí. Es la típica, ¿verdad? Esta es la que te gusta a ti que te hagan también, ¿no? Sea más creativo. Sí. No, yo, fíjate, hubo una época cuando yo era joven, más joven, quiero decir, ahora sigo siendo joven, pero cuando era más joven y estaba, ¿sabes? Era muy de directores. Era muy de Coppola y Scorsese, ¿sabes? Y Berlanga, y de muy de directores, de Aristarain, por ejemplo, era muy de cualquier cosa que haga Coppola me parece maravillosa, aunque sea un truño, ¿no? Y cosas así. Ahora, ya con unos poquitos años más, soy más de películas, ¿sabes? Soy más de decir, hombre, sí que hay directores a los que sigo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, reconozco que Coppola también puede hacer truños, ¿sabes? Y Scorsese también ha hecho alguna mala película. Entonces, básicamente, fíjate, yo te diría que directores, yo soy guionista y soy director,
me interesa mucho, a pesar de que hay directores maravillosos que no escriben, como Spielberg, por ejemplo, o como Scorsese, me interesan mucho los directores que también escriben, porque me, no sé, de alguna forma me identifico más con ellos. Pero, por ejemplo, de género, yo te diría, Joe Dante me parece un genio. Joe Dante me parece un genio absoluto. Y todo esto que hablábamos antes, por ejemplo, de la comedia de terror, lo que hizo Landis, lo que hizo luego Edgar Wright en Shaun of the Dead, lo que intenté hacer yo, Joe Dante fue el primero en hacerlo. O sea, sí, fue el primero con Aullidos, con Gremlins. Esas fueron las primeras comedias de terror realmente. O sea él me parece uno de los grandes y que además que no ha sido debidamente reconocido, yo diría. Sí, igual sí, tiene razón. Recuerdo cuando vi Aullidos, fue como... Sí, sí. Fue como, ¿qué pasa? ¿Pero qué es esto? Efectivamente, ¿pero qué es esto? Pero qué maravillosa, ¿no? Sí, sí. O Reanimator, por ejemplo, Reanimator, Gordon, Stuart Gordon también. O sea, ¿pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Sabes quién ha hecho esto? Pero joder, las películas cojonudas, ¿no? Sí. Una pregunta ahora que estábamos hablando del... Bueno, salió Reanimator. Me acordé de cuando en España se estuvo esta empresa que hacía películas de terror una tras otra. Filmax. Filmax y otra empresa, como una subempresa de Filmax. ¿Cómo fue ese boom de películas de género? Eso era Filmax. Filmax, lo que pasa es que Filmax ahora, creo que, bueno, es distribución. Siempre ha sido distribución y exhibición. No, solo distribución. Y siempre también ha producido. Lo que pasa es que producía películas pequeñitas. Pero tienes razón, hace unos años se fusionaron Filmax con... ¿Era Fantastic Factory? ¿Era? Ese, sí. ¿El nombre? Sí, sí. Fantastic Factory era el nombre, ¿no? Sí, ¿hola? Hicieron como... ¿aló? Que era Stuart Gordon y... ¿Cómo se llamaba el otro tío? Yuzna. Brian Yuzna, efectivamente. Y se juntaron y yo creo que fue una historia de Brian Yuzna, Stuart Gordon, que les metieron a Filmax, se juntaron, hicieron como 7-8 películas en 3 o 4 años, o 4 o 5 años, pero ya está, eso fue todo. De ahí surgió Jaume Balagueró con Fragile y estas películas que hizo, surgió de ese rollo, los Sin Nombre, todas estas. Pero ya no están haciendo lo que yo sepa, ¿eh? No, ya, no, creo que ya, pa. Yuzna creo que ahora vive como en Tailandia, algo así. Y Stuart Gordon murió hace poco, además. Sí, lamentablemente. Bueno, Yuzna estuvo el mismo año que fuimos en Fantasía, Yuzna estaba como, creo que fue jurado. Ah, sí, no lo sabía. Sí, no. Me acuerdo que estábamos en la fiesta y estaba Yuzna así como en unas cervezas. Yo me acerqué con mi inglés de liceo, de tercer mundo, y le pusimos a conversar. Y yo pensé que se iba a asustar y se iba a ir, pero fue como, ¡ah, conversemos! Fue un tipo muy simpático. Así. Yo hice lo mismo, yo también asalté a Roger Corman en Sitges. No el año de Lobos de Arga, muchos años, un año que yo fui a Sitges de espectador, estaba Roger Corman, le daban un homenaje, estaba Roger Corman con sus hijas. Y yo estaba en el mismo hotel y de repente salgo un día a la terraza y está él sentado con sus hijas y digo, joder, digo, ¿qué cojones? Me voy a atrever. Y me acerqué y dije, oh, tal, soy muy fan suyo y tal. No sé qué. ¿Tiene 5 minutos para charlar? Y me dijo, siéntate. Y yo estuve un día hablando. El tío era encantador, macho. El tío era majísimo. Buenísimo. Y como, y para ir cerrando, como la última, ¿qué opinas tú con el tema de esto del, como la era COVID? Hace poco estábamos hablando de una gente de venta, que este año, como todos los productores, cuando te pasan una película a la gente de venta, siempre que los gente de venta cobran como un estándar, como lo que gastan en viaje y todo, y ahora no pueden hacerlo, no pueden cobrar esa tarifa por los viajes porque los mercados están cerrados. ¿Y qué opinas tú a nivel como de película? O sea, antes de empezar la charla por Zoom, de forma oficial, estuvimos hablando entre nosotros, y hablamos recién una de esta película que fue hecha por Zoom, que salió por Shudder. ¿Qué crees tú que se vendrá una como a nivel como película de terror o de género? ¿Una nueva tendencia? Porque creo que puede ser que viene fuerte las películas hechas con pantalla, no tengo idea. Hombre, yo creo que va a pasar un poco como pasó hace 15 o 20 años después de Blair Witch Project. ¿Te acuerdas que de repente una película que habían hecho dos chavales con una cámara de vídeo hizo 200 millones en taquilla? Y de repente tuvimos 200 películas hechas, ¿sabes? Entonces creo que va a pasar un poco como eso. Y como pasó entonces, unas serán buenas y otras serán malas. O sea, eso es lo que va a pasar. Yo creo que
Esta es mi opinión personal. Obviamente no estoy seguro porque nadie sabe qué va a pasar con el COVID o los cojones. Pero yo creo que esto va a afectar más a la exhibición que a lo que es al cine en sí. Me refiero, por ejemplo, en España las películas, ya se están rodando películas otra vez. Se están rodando películas con las medidas sanitarias adecuadas, tal y cual, pero se está volviendo a empezar a rodar. Tristemente o alegremente, depende de cómo quieras elegirlo, si las salas cierran porque no hay público, porque no puede haber, porque ya no pueden vender 2.000 entradas, sino tienen que vender 1.000, porque tiene que haber social distancing, siempre nos quedará Netflix y nos quedará Amazon. Entonces, yo no creo que el cine vaya a morir por esto. Yo creo que el cine se va a transformar. Surgirán, como tú has dicho antes, el COVID también creará una nueva narrativa con gente de repente haciendo películas a través de videollamadas, a través de Zoom, cosa que me parece muy bien, porque unas serán buenas, otras serán malas, pero ya veremos. Y los directores de fotografía sin trabajo. Y los directores de fotografía tendrían que hacer catering, pero bueno. Esa es una buena. Los directores todavía tendrían que reciclarse en catering o algo así, en maquillaje. Claro, en producción, sí. Efectivamente, pero bueno, ya veremos qué pasa. Pero bueno, yo quiero ser optimista. Sí, yo creo, mi opinión es tan rápido llegó, tan rápido pasará. Sí, comparado con las pestes negras y todas las pandemias anteriores. Sí, no, y seguro que va a afectar la industria. Como siempre, habrá que ver quién sobrevive a esto. Hablo a nivel, no hablo a nivel físico, de morir o no morir, hablo a nivel empresa. A ver, habrá mogollón de salas de cine como salas de teatro que van a cerrar porque no van a poder sobrevivir en la crisis, pero otras abrirán, otras se mantendrán y de alguna forma, bueno, pues se reciclará, pero esperemos que para bien. Sí, tienes razón. Bueno, Juan, te quiero agradecer por tu tiempo y bueno, esta charla fue como bien entretenida, entonces se agradece. Muchísimas gracias, señor, ha sido un placer. Sí, así que muchas gracias por tu tiempo y disfruta Francia. ¿En qué parte estás de Francia? Estoy en el sur, estoy megapijo, estoy en la Côte d'Azur. Megapijo. estoy en la Côte d'Azur, pero no lo digas muy alto, que me da vergüenza. Muchas gracias y bueno, el público. Gracias. Va a estar viendo tu película toda esta semana, así que mientras el productor no sepa. Gracias a vosotros. Y oye, escucha, y te mando un link del corto de ese Spare Split, por si lo queréis subir arriba y alguien lo quiere ver. Lo comparto ahí para la gente, porque el corto está buenísimo también. Muchísimas gracias, señor. Ya, un abrazo, saludo a todos allá. Un abrazo fuerte, Patricio, gracias. Chao, muchas gracias por la invitación, por aceptar. Chao. Gracias.